ya vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Vamos a despertar a Dani, no sé si ya se despierta. Vientos, vamos a ponerle un nuevo rollito. Se ve, ya lo que le dije. Que la suerte diga. Qué bonito se ve de mañana. Ayer llegamos, pero ya era tarde y estaba como nublado. Pero ahorita que lo estoy viendo así con los rayos del sol amaneciendo, se ve muy bonito. Y bueno, de mientras les quiero mostrar cómo son las habitaciones aquí. Nos dieron chance de quedarnos acá los dos. De modo, nos tuvimos que dividir ahí. Pero bueno, les voy a enseñar. Te reciben aquí con dos tacitas de café que ya nos tomamos. Tu tostadora para pantes. Aquí adentro hay más cobijas para el frío, porque realmente se hace mucho, mucho frío en las noches. Esto se ve increíble en la noche. Se ve el cielo todo despejado, se ven las estrellas. Increíble, me encanta. Y bueno, aquí está el baño. El bañito. Ta-ta-tan. Saludos. Neta, está sobre el árbol. O sea, si pueden ver, toda la cabaña está colocada sobre el árbol. Y el árbol pasa sobre la cabaña y sale hasta allá arriba. O sea que en realidad no destruyeron el árbol. Y así son las tres, al menos estas tres que tenemos aquí. Y allá arriba hay más con la misma idea. Tenemos que ir a despertar a Dani con la pena. Pero es que si se despierta más tarde, se me va a ir la luz bonita que ahorita estoy teniendo. Pues ni modo, con la pena. Tengo que ir a despertarla. Ya estamos preparando la fotito. Desayuno perfecto. Estamos intentando averiguar cómo cambiarle el rollo a la Yashica, porque pues obviamente yo no sé muy bien cómo cambiarle. Yo lo único que sé es que de abajo se debe de abrir de abajo, no sé. Se ve de, pero no sé cómo se debe de embominar. Y entonces estamos tratando de buscar en YouTube, pero como estamos en medio de todo esto, casi no hay señal. Bueno, vamos a tener que bajar a ver si allá abajo agarra mejor la señal. Es todo un misterio cambiarle el rollo. ¿Cómo poner? Y aparte es 35, ese no es. Este es 120. Por favor, no lo vayas a velar, Pues nada más se velarían como unas 3 fotos. Ah, ¿qué 3 fotos? Sí, si se abre, pues nada más. Pero la foto, la última, es la chida, la que me tomaste. Ah, sí, sí. Imposible que la hagan. Lo peor que puede pasar es que ya haya roto el rollo por dentro, pero no lo sé. Es que según yo es con este y le jalas y luego rebobinas. Pero tengo miedo. Pues ya Dios dirá. Ya la abrí. Pues ya la abrí, ya. ¡Ah! ¡Sí lo removí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡No lo dañé! ¡Bien! Walk, keep on walking straight. Straight to the hell we made. Why always a wall, babe, when we wanna come closer? Now it's on your mind.
que hagamos la foto y esté Dani sentada por ahí en la esquina y el vestido esté caído, así como lo está haciendo Gama. ¿Cómo ves si es al revés? Ah, no, es que tú estás. Sí, ahí tendrías que estar como. Sí. Ajá, como recostadita. Tu cabello, pásatelo de tu lado izquierdo, ¿puedes? Y como que te recargues, mira, así como en la ventana. Cuidado, por ahí Gama, ayúdale. Sí. Hola, estamos, estamos en un lugar donde nos tocó forzarnos mucho para llegar hasta acá. Nuestro querido Beto nos ayudó, pero miren qué bonito. Está alto. Tus pies. Está alto, pero miren, una gran foto y un gran video por esto, por este lugar. Llegó el fin de estas vacaciones lindas en las cabañas Cali Tree. Ahorita voy a grabarle un pequeño video a Dani, en el cual vamos a tratar de representar lo que es ser mamá, o bueno, lo que se avecina para ella, ¿no? Que va a ser mamá. Entonces, pues les dejo ese video aquí al final de este vlog, pequeñito vlog. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, denle like, coméntenme algo, lo que quieran, y por favor síganme en Instagram para que no se pierdan todas estas fotos que hicimos aquí, los videos también. Adiós. La primera vez de todo en tu vida está llena de emociones, miedos, descubrimientos y muchas preguntas. Esa sensación de vivir y reaccionar a lo desconocido es mágico. Sin duda alguna, esta es la primera vez más importante de mi vida. El equilibrio de tu vida es no dejar que nadie te quiera menos de lo que tú te quieres, y eso es lo que he querido transmitirles no solamente a mi bebé, sino a todos los que me han acompañado. Me divertí, viajé, usé la ropa que quería usar y sí, perdimos la figura de la manera más bonita. El universo decidió regalarme en una hija toda la fuerza, amor e inspiración que necesitaba en mi vida. Crecer como persona y llenar por siempre mi corazón es lo que me ha quedado de estos 9 meses creando vida. Gracias a mi hija por llegar a sorprenderme y enseñarme cuál es el verdadero amor, por la inspiración y sobre todo por las fuerzas que me da día a día. A todos los que han sido parte de este proceso, gracias por ser parte de lo bonito que es vivir en el amor.